Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, slash Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el nombre del Padre y del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice el Señor, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, ¿qué quiere Dios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? Vestidos de toda la armadura de Dios para, po para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué debemos ponerlo la vestidura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que se mueven en donde? En las regiones celestes. Por tanto, ¿qué debemos hacer, iglesia? Tomar... Toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Y ahí viene el tema de hoy, y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la Paz. Amén. Vamos a orar, iglesia, dile a Dios, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, hoy coloco en tus manos mi vida. Oro para que me enseñes tu palabra, para que tu Espíritu Santo me revele la verdad de lo que está contenido en tu palabra. Oro para que me, me enseñes a ponerme esta armadura espiritual y poder ser eficaz contra los ataques del enemigo. Ayúdame, Señor, a entender lo que significa colocar en mis pies el apresto del Evangelio de la paz. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a entrar en otra prenda. Ya enseñamos a ceñirnos los lomos, el cinturón. Ya enseñamos a cubrirnos las partes vitales del cuerpo, ahora la armadura continúa en los en los pies. Nos habla de un calzado, de un calzado que debe estar siempre en nuestros pies. Entonces empecemos pues con esta introducción, este primer pensamiento. Léalo conmigo en la pantalla, dice, "Hay dos formas en que podemos interpretar la necesidad, óyeme que es una necesidad que tiene todo cristiano, aquí hay cristianos, es una necesidad que tiene todo cristiano de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Diga dos formas. Hoy voy a enseñar la primera y en ocho días le voy a enseñar la segunda. Nos vamos a centrar en la primera que tal vez nunca la has visto desde ese punto de vista. La primera el título de este primer de primera forma de entender esto es el cristiano y su firmeza en las pruebas. Levante la mano los que han pasado por pruebas. Y levante la mano los que están pasando por pruebas. ¿Qué pasa si usted está pasando por una prueba y no nos encontramos firmes, no nos encontramos eh, completamente sólidos? Nos vamos a caer, vamos a derribarnos. Ahora vamos a leer pensamientos que le van a aclarar mejor. Lea conmigo. La palabra presto viene del griego, ¿cómo? Etoimasia. Etoimasia, que significa... Preparación y firmeza. Esto significa la palabra presto. ¿Qué significa? Preparación y firmeza. Etoimasia. Otro pensamiento. Las sandalias que usaban los soldados para ir a la guerra eran amarradas con tiras de cuero en los pies y en donde más y en las piernas. Para poder. Enfrentar mejor los ataques del enemigo. Otro pensamiento: las sandalias tenían en la suela puntas de hierro para producir mayor agarre y tracción. Esto hacía que el soldado estuviera firme en cualquier terreno en medio de la batalla. Además, estas púas afiladas servían como un arma ofensiva. Si un cristiano no tiene puesta esas púas bajo su suela, en cualquier terreno se va a caer. El cristiano tiene que estar firme, porque recuerda, el diablo te va a meter muchas cascaritas. Él va a tratar de hacerte caer, él va a tratar de hacerte regresar atrás, él va a tratar de hacerte volver al mundo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Han oído en la Biblia de un hombre que caminó con el apóstol Pablo y que luego, después, volvió atrás? ¿No lo han oído? Se llamaba como Demas. Demas, no, Demas. Demas caminó con Pablo, era cristiano, estuvo con él, lo acompañó en los viajes y luego se desapareció. Hubo otros dos. ¿Nadie se acuerda? Himeneo y, y Fileto. Caminaron con el apóstol, luego se fueron para el mundo y nunca volvieron. No sé si han oído este pasaje donde el apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que nos demos cuenta que no todos eran de nosotros. ¿Lo han oído alguna vez? Eso está en un libro muy bonito que usted tiene ahí, se llama La Biblia. Mi primer punto lo voy a enfatizar por el lado de estar qué? Firmes. Firmes. No regresar, no volver atrás, no volver a los ídolos, no volver al mundo, no volver al pecado. Estar firmes. ¿Cuántos cristianos ha conocido usted que le dicen, eh, eh, es que hermano lo invito a la iglesia, pero allá sí me sanan? Sí, allá sanan, camine, allá eso es, mejor dicho, milagros a por doquier. Va la persona toda emocionada y llega allá y resulta que no pasa nada. La persona vuelve atrás porque iba a buscar un milagro. ¿Cuántas veces ha oído de personas que le dicen, vamos hermano, allá se le soluciona sus problemas económicos. Mejor dicho, usted se va para la iglesia, casa, carro y beca. La persona viene toda emocionada, voy a salir de la ruina, gloria a Dios, gloria a Dios. Dura un tiempo y de pronto como no sucede nada, vuelve ¿qué? Atrás. ¿Han leído la escritura de Juan capítulo 6? Cuando el Señor le dice a la multitud que lo seguía, un momento paren, ustedes me siguen a mí porque yo les di de... Comer, no me sigan por la comida que perece, síganme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Hay personas que siguen al Señor solo por algo: dinero, economía, plata, y cuando ese dinero se va, entonces vuelven atrás. Hoy les digo, no sigan al Señor por ambición, por, eh, por una sanidad física. Si fuera yo seguidor de Cristo por una sanidad física, ya no sería pastor, no sería cristiano. Al Señor no se le sigue solo por cosas, al Señor se le sigue por Él, lo que es Él y nada más, lo que es Él y nada más. Alabado sea su nombre. Vamos a levantar la mano si me está entendiendo. Si hasta ahora va entendiendo. Ya, ya voy agarrando. Bueno, ok. Vamos a leer eh, otro pensamiento. Viendo el calzado, viendo el calzado militar desde, el punto de, desde este punto de vista, lo que Dios nos quiere decir como creyentes es lo siguiente. Primer punto: el cristiano que tiene en sus pies el apresto del evangelio de la paz podrá enfrentar las pruebas, ya que contará con la ayuda de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Pues ya se lo voy a enseñar. Romanos 5.1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Vamos a interpretar mejor este versículo. Justificados. Cuando una persona es justificada, lo hace porque tuvo fe. Fe en qué o en quién. En Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Me explico. Cuando tú ves la cruz, te arrepientes de tus pecados y reconoces que necesitas a un Salvador, que Cristo puede morir por ti y llevar tus pecados, en ese momento tú eres ante los ojos de Dios justificado. Cuando tú eres justificado, te acabas de poner... La coraza de la justicia. Y cuando tú tienes la coraza de la justicia, inmediatamente tú te pones el calzado del apresto, del evangelio, de la paz. Me explico. ¿Qué significa esto? Esa fe que tú depositaste en Cristo, ese creer en Cristo, ese confesar a Cristo, te hace firme, te convence. Y nada te mueve porque tú te acabas de calzar. Ya no hay nadie que te eche atrás. Ya no hay nadie que te haga dudar. Ya no eres el cristiano que dices: ¿Será que sí? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy soy salvo? ¿Será? No, eso se acaba. Tú entiendes de que Dios te justificó a través de Cristo. Y eso te produce paz. Eso te produce qué? Paz. Tú ya no tienes temor, tú ya no vives lleno de miedo. Hay cristianos que viven aterrados. ¿Será que me voy a ir al infierno? ¿Será que el Señor sí me va a llevar al cielo? ¿Será que el Señor cuando venga me va a llevar? Yo sí me merezco la salvación. Iglesia, nadie nos merecemos nada. El Señor nos lleva a través de la justificación que Cristo hizo en la cruz. Cuando tú lo entiendes, eso te crea paz, eso te afirma y a ti nadie te mueve. Cuando tú lo entiendes y entiendes profundamente lo que te estoy diciendo. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien entiende la palabra? Afírmate. Hermano en el cristianismo, que a ti nada que haga titubear, que no estés hoy como que hoy soy cristiano y mañana no, como que hoy creo, pero mañana no. Tú tienes que tener el apresto del Evangelio de la Paz en tus pies. A ti nada te debe hacer dudar. Tú debes ser una persona firme, un cristiano auténtico. Tú no puedes ser un cristianito de mentiras. Que hoy eres cristiano, mañana no. Tú tienes que tener las botas puestas. Si toca morir por Cristo, pues morimos. Si nos toca ir a la guerra, pues vamos. Si toca ir a, a hacer lo que sea, vamos, pero no retroceder, nunca jamás rendirse e ir adelante a la meta, al Evangelio verdadero de Cristo. Alábalos si entiende la palabra. Muchos cristianos son una vergüenza para el Evangelio, son cristianos mientras hay platica. Son cristianos mientras hay comodidades. Soy cristiano mientras Dios les tiene una buena casa. Son cristianos mientras Dios les da un buen carro. Son cristianos mientras tienen plata en el banco. Pero cuando viene la prueba renuncian. Iglesia, no seamos así. Tenemos que pagar el precio. Y Dios le molesta eso. Por eso quiero que entiendas esto. Lo primero que un cristiano hace cuando entiende que es justificado es que entiende que está en paz con Dios. Imagínense, si Dios está en paz conmigo, ¿quién contra mí? Eso fue lo que entendió Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra mí, ni lo alto ni lo profundo, ni espada ni hambre, ni desnudez ni peligro ni espada. Nada me separará del amor de Jesucristo. Nada me alejará de Él. Alabado sea su nombre. Santo de Israel. ¿Alguna vez habías entendido el apresto del Evangelio desde este punto de vista? Créeme que no. Porque eso no lo vas a encontrar en ningún libro. Eso te lo da Dios cuando tú te metes con Él. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. Esto es lo que Dios entrega a los que le buscan. ¿Alguien dice amén? Sí. Voy a leer unos pensamientos, por favor. La justificación que hemos recibido a través de la obra redentora de Cristo ha producido en nuestros corazones una perfecta y absoluta paz con Dios. Paz con Dios. Qué, qué rico es saber que estamos en paz con Dios. Otro pensamiento. Vaya uniendo todos estos pensamientos. Si estamos en paz con Dios, lo más lógico es que de ahora en adelante contaremos con Dios en todo momento. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora lee este otro pensamiento y quiero un aplauso enorme cuando termine. ¿Qué demonio podrá enfrentarnos si Dios está a nuestro favor? Alábelo si entiende. Otro segundo punto: el cristiano que tiene en sus pies el apresto del evangelio de la paz podrá superar las pruebas, ya que cuenta con la paz de Cristo y la ayuda permanente del Espíritu Santo. ¿Eso está escrito? Sí está escrito. Y hoy lo va a entender. San Juan capítulo 14, versículo 26. Mire cómo está el apresto del Evangelio de la Paz en estos versículos. San Juan 14, 26. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús dice, mas el consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Hasta ahí pare, por favor. No siga leyendo. Jesucristo nos prometió un consolador. Jesucristo nos se prometió alguien igual a Él que estaría con nosotros para siempre. ¿Alguien dice amén? amén? Pero mire lo que ahora dice. Mire cómo compara el Espíritu con el versículo que sigue. ¿Qué dice el Señor? La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengo miedo. Mira iglesia, por favor entiende lo que te quiero decir. Jesús dice, yo me voy, pero les voy a enviar al consolador, al Espíritu Santo. Él los va a, los va a guiar a la verdad. Él les va a enseñar la verdad. Él les va a enseñar la palabra. Y luego une al Espíritu con el apresto de la paz. Óigalo, Él dice, mi paz. Os dejo la paz, os dejo mi paz, os doy. ¿De qué estaba hablando el Señor? Del Espíritu Santo. Cuando tú eres justificado, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, el Espíritu Santo llena tu ser. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, nadie jamás te hará retroceder de tu cristianismo. ¿Por qué hay cristianos que se van para atrás y no vuelven al Señor? Porque les faltaba el Espíritu Santo. Jesús dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Pero antes había dicho que esa paz era de su Santo Espíritu, que iba a venir y que nos iba, óyeme esto, a enseñar toda la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad es que somos salvos en Cristo. La verdad es que no vamos al cielo porque, porque somos buena gente. La verdad es que Cristo murió en la cruz y pagó un precio altísimo por mi salvación. La verdad es que yo ya soy salvo. La verdad es que ya estoy en los lugares celestiales con Cristo. Ya estoy sentado en tronos con el Señor. Eso ya está hecho. Lea este pensamiento. El creyente, aunque sordo, podrá vivir firme y tranquilo, sabiendo que tiene la paz de Cristo en su corazón y cuenta con la compañía permanente del Espíritu Santo. Aleluya. Lee Galatas 5.22. Yo te acabo de enseñar que ese apresto del Evangelio es la misma presencia del Espíritu Santo. Te lo voy a demostrar. Galatas 5.22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo. Lee este otro pensamiento: el Señor Jesucristo nos entregó su paz por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, y esta paz nos da firmeza y la seguridad de que nunca estaremos solos. Tercer punto. Tercer punto, el cristiano que tiene en sus pies el apresto del Evangelio de la paz. No se dejará amedrentar por las circunstancias. No se dejará amedrentar por las circunstancias. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, o no, yo no oigo, paz. Jesús dijo, todo lo que acaba de predicar mi hijo Abraham, lo he hablado para que ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Lea estos pensamientos. Cuando tenemos puesto el apresto del Evangelio de la paz, cuando tenemos puesto el apresto del Evangelio en nuestros pies, ninguna circunstancia, por terrible que sea, no robará la paz en nuestros corazones. ¿Fácil? No. Pero hay que aprenderlo. De eso se trata este seminario. De que aprendamos a corregir lo que está mal, porque el cristiano que se presenta un problema económico y empieza a maldecir, a renegar y a hablar mal de la iglesia y yo no vuelvo, eso no sé qué, me iba mejor cuando estaba allá adorando mamarrachos, me iba mejor cuando estaba donde donde el brujo, me iba mejor cuando practicaba esto o aquello. Ese cristiano le falta a él el apresto del Evangelio. Y lo que él quiere son unos patines para llegar rápido, fácil. Pero el Señor no habla de patines, habla de botas. Y hay que ir despacio, pero hay que llegar. Hay que llegar a la meta. Al precio que sea. Cuarto. El cristiano... El cristiano que tiene en sus pies el apresto del evangelio de la paz, Amén. tendrá el diablo bajo sus pies. Amén. Tendrá el diablo bajo sus pies. Amén. ¿Eso está escrito? Claro que sí. Claro que sí. Romanos 16, 20. El Señor lo prometió y yo creo lo que Dios dice. Dios dijo en su palabra. Dice, y el Dios, no, yo no oigo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo las botas del apresto del Evangelio de la paz. Aleluya, entiende lo que te digo. ¡Aplausos! Lee este pensamiento. La paz que Cristo envió a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, hace que el diablo no pueda afectar nuestras vidas. Pues sabemos que Cristo, aleluya, a Cristo, sí. ya lo derrotó en la cruz del Calvario, aleluya, el diablo está bajo nuestros pies. Cuando tú tengas las botas puestas, tú no volverás a dudar de tu cristianismo. Cuando tú tengas las botas puestas, tú tendrás la firmeza y la certeza de que tú vas al cielo. Cuando tú tengas las botas puestas, tú no dejarás que el diablo te lleve al pecado, porque tú entenderás que es más valioso lo que está en el cielo que lo que está aquí en la tierra. Cuando tú tengas las botas puestas, nadie jamás te hará retroceder. Cuando tú tengas las botas puestas, el diablo sabrá que no puede contigo, porque el diablo sí sabe quién lo tiene bajo sus pies. Pastor más Facebook, igual a bendición para el alma, encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com slash nuestro pastor.